Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy por fin os traigo un vídeo con mi careto, con mi Gepeto, ¿vale? Porque los primeros pasos, impresiones y tutorial van a seguir siendo así, ¿vale? Con mi fucking careto y demás, ¿vale? Os voy a traer Trying Ballet 2 Community Edition. Muchísimas gracias a Blizzard por facilitarme un código, ¿vale? Muchísimas gracias. Y vamos a ver el jueguecito, ¿vale? Viene con todos los DLC. Y vamos a ver también de camino el tema de los trofeos, que tiene pinta de ser jodido, ¿vale? Los juegos de Blizzard no son platinos en plan fáciles y rápidos y tal. Consigue 100 estrellas, 250 estrellas, completa 20 niveles, 40 niveles. Haz que un tren visite 8 estaciones diferentes. Buah, completa cualquier nivel sin pausar el juego. Completa un nivel con al menos 300 casillas de rail. Completa dos trenes que pasen cerca. Completa un nivel con 8 trenes de movimiento a la vez. Destruye un edificio por valor de 100k. Consigue un tren choque consigo mismo. Vale. Mejora 8 locomotoras en un solo nivel. Consigue 5 estrellas en cualquier nivel con solo velocidad. Completa cualquier nivel. Es un platino muy, muy jodido. Y mira que son todos bronce, ¿eh? Yo, algún platita o algo estaría bien. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a ver el juego. Ya sabéis que a mí los juegos de gestión, los juegos de gestión me ponen nervioso, me generan cierta angustia porque soy muy ansia viva, ¿vale? Entonces intento siempre hacerlo todo rápido, hacerlo como un animal. Vale, tiempo de la misión 9.75, ¿vale? Dependiendo de si tardamos en 5 minutos, gana 40.000 y evita los accidentes, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Bienvenido, básicamente vamos a hacer en este vídeo primeros pasos, impresiones y tutorial. Porque me gustaría que vierais y conocierais el juego. Bienvenido a Trying Ballet 2 Community Edition. El objetivo del juego es conectar ciudades con fábricas y generar y distribuir sus recursos para mejorar la economía. Ok. La banda suena en plan bachateo. Me mola. Bachateo country raro. Primero vamos a activar el modo de construcción de la vía, usando para arriba. Vale, ok. Conecta la ciudad con el campamento de registro arrastrando las vías. ¿Vale? Arrastrando las vías desde la casilla azul pulsando X. ¿Dónde vas? Loco. No, 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 tío. ¿Vale? Vale, ya he conectado algo. Pulsa arriba para salir. Vale, perfecto. Pero ¿por qué se conecta mal? Más tarde siempre probad eliminar vía en el modo de demolición, ¿vale? Tras conectar mediante dos raíles a la estación, pulsa R1 para elegir la estación. Tras conectar mediante raíles dos estaciones, mantén pulsado L1 y mueve para elegir una estación. Elige estación con tal y pulsa X para enviar un tren con dos coches. En este modo de juego se pondrá en pausa automáticamente. Vale. ¿Por qué no me está dejando, tío? Ah, vale, L1, joder. Vale. Aparecen las ciudades automáticamente. Las personas de la esencia de la fábrica puedan producir, vale, me he chocado, venga, al carajo, fuera. Ay, no te preocupes, que nadie ha resultado herido, pero tienes que reparar tus máquinas para poder usarla de nuevo. R1 para seleccionar una locomotora destruida. Y triángulo para repararla, ya me he gastado 5.000 pavos. Para ver todos los requisitos de la ciudad, realiza la tarea y completa el nivel. Vale, Ok. Vale, hasta aquí bien. Pero, ¿y también puedo dividir? Vamos a probar. No sé qué estoy haciendo, pero vamos a intentarlo.
Vamos a ver qué tal. A ver qué haría. Vale, debería haber cogido para arriba allí primero. ¿No puedo cambiar los sentidos, tío? ¡Oh! ¡Ha entrado! Vale, entrar ha entrado. Pero quiero... Ya tienes que llevarlo de vuelta a la ciudad. Puedes hacerlo mantener pulsando L1 y seleccionar la estación de la fábrica. ¿Hola? Vale, pero me gustaría... Solo puedo enviar uno, tío. Vale. Otros 2000. No sé. No tiene fondos suficiente, ¿vale? ¿Dónde veo mis fondos? Vale, ahora mismo ya tendríamos todos los cuatro, ¿no? ¿Y ahora qué hago, tío? Vale, puedo recoger. Entiendo que puedo recoger. De allí sale para acá. Puede tener tren. Mantiene pulsado de héroe. Pulsado de héroe. Choca. Vale, no se van a chocar, tío. Vale, perfecto. Vale, 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 dame dinerito. ¿Puedo darle velocidad? Sí. Oh, what the fuck, se chocan. Bueno, no lo pillo, tío. No pillo rollo. No le pillo rollo, tío. ¿Cómo hago que entren y salgan, tío? No le pillo rollo. Por eso digo que me pone hiper nervioso este modo. Este rollo. Pero que no quiero esto, tío. Vale, ahora sí. Vale, voy a ver. Vale, vamos a probar. Vamos a probar si saliera por la derecha. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero no, 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 no. No, porque yo quiero que entren. Yo quiero que entren. Yo quiero que entren por aquí, así. Me da a mí que esto no va a cuadrar bien, ¿vale? No entra bien, tío. Pero es que no... A ver... L2... Hostia, qué jodido, tío, ¿eh? Mira que no, no... Puto primer nivel, tío, ni de coña, ¿eh? No tengo fondo, soy pobre, joder. Es que... ¿Cómo cambio la cámara, tío? Aquí, joder, coño, vale. Pero es que me obliga a entrar por aquí. Es que entiendo que me obliga solo a entrar por aquí. ¿Verdad?
Entiendo que estoy obligado, tío. Tengo que arreglar, no quiero arreglar. A ver, compadre. No voy a tener dinero, tío. ¿Y qué hago entonces, loco? Si no tengo pasta, ¿qué hago? What the fuck? No tengo pasta, tío. No sé qué hacer. No tengo peluquis. No tengo peluquis. ¿Qué hago, tío? ¿Qué cojones? Voy a intentarlo de nuevo, tío, pero no entiendo por qué. Vamos a ver. What? ¿Y por qué no la ha construido entero? Está bien hecho, tío. ¿Qué cojones? Ahora sí. Vale, pues vamos a... Realmente no... Vale, vamos a... No sé realmente qué ocurre, tío. No, tío. ¿Por qué se chocan? ¿Por qué se chocan, tío? No lo entiendo. No entiendo realmente la dinámica, tío. Que es lo que el tutorial no está muy... El tutorial no está muy fino. Sí, es verdad que yo no soy de juego de recursos, pero el tutorial no está muy, muy fino, ¿eh? Vamos a probar. Es que debería de haber hecho... Debería de haber hecho. Voy a probar una cosita. No. Necesito pensar. Pulsa el pause 100 veces, hostia. Que si necesito pensar, chaval. Vale, creo que ahora sí. No lo sé. Vamos a probarlo. Vale, por ahí me vale.
Pero ahora quiero que el otro vaya por allí. No, tío, no me está cambiando. No me está haciendo lo que yo quiero, tío. No me está haciendo lo que yo quiero, tío. Me coge por abajo, tío. Me debería haber explicado cómo cambio la dirección, tío. No estoy pillando el rollo, tío. El problema es que este tipo de juego es muy enfocado a la gente que le gusta este tipo de juego de gestión. Yo, por ejemplo, no me gustan mucho, pero yo creo que el tutorial ahora mismo no está muy, muy... Me falta cómo cambiar, por ejemplo, cómo cambio la dirección esta, tío. Quiero cambiarla, tío. ¡Ahora! ¡Vamos, joder! ¡Ahora sí, coño! Ah, vale, no hay conmotora disponible. Tengo que comprar otra, ¿vale? Venga, perfecto, ahora sí. ¡Ahora sí! Pero, what, whoa. ¿Qué cojones, tío? Pero ahora cambia recto. Es que no quiero que cambie recto. Ha cambiado de nuevo, tío. Eso quiero que cambie. Y eso quiero que cambie. No lo entiendo, tío. Y debería de crear... Es que, tío, es que cambia constantemente. Está cambiando constantemente, tío, la dirección. No lo sé. No sé por qué se cambia la dirección constantemente. Así que, bueno, gente, os dejo por aquí el jueguecito. Es un juego de gestión, es un juego de puzzles, es un juego muy enfocado a la gente que le gusta el rollo de juego de gestión y este tipo de juegos. Porque la verdad que es bastante interesante. A mí en concreto simplemente os lo quería mostrar y enseñar para que lo conozcáis, que hoy ha salido. Muchísimas gracias de nuevo a Blitzword por facilitarme un código. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.